Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andamos? Acá Andrés de Pokerradar y de la Cueva del Panda. El día de hoy me encuentro con mi amigo Yo Soy Delfino. Hola chicos, ¿cómo están? Que tengan un excelente día. ¿Cómo están chicos? Les mando un fino beso. Y el día de hoy, pues no es un episodio del podcast, pero queremos empezar a hacer este tipo de videos donde estemos hablando de cartas que se anuncien o noticias que creemos que valgan la pena, obviamente, ¿no? Para hacer un video. Y pues bueno, el día de ayer, si no me equivoco, para cuando estén escuchando esto, se revelaron ciertas cartas nuevas de los iniciales de Galar. Y a lo mejor es spoiler para muchos, pero los iniciales pues tienen formas nuevas, ¿no? Tienen evoluciones finales. Decidueye termina siendo Lucha, Typhlosion de Fantasma y Samuro ¿de qué? Oscuridad. Siniestro, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, así es. Y pues en el juego de cartas tenemos una mecánica que ya salió en promo y va a salir con Brilliant Stars y próximamente en otra expansión, que son los Pokémon Beastars. Si no saben qué son los Pokémon Beastars, son unos Pokémon que dan dos premios y evolucionan de Pokémon B y tienen un ataque tipo GX o habilidad que se puede utilizar una vez por juego. La noticia del día de hoy es de que se revelaron para los iniciales cartas B y Beastars y aparte otro Pokémon Sparkling, que no sé cómo es en español. Pero son Pokémon tipo Ice Specs o Prismas que más puedes llevar uno. Anteriormente ya nos habían revelado un Hawlucha y un Greninja. Y con estas cartas se reveló un Heatran y muchas otras cartitas más que no vamos a hablar de todas, pero vamos a hablar algunas el día de Las más importantes y sobresalientes que se anunciaron principalmente. hoy. Sí, y estas cartas vienen de un set en Japón que se llama Battle Region, en el cual van a ser acompañados con las cartas ya conocidas que mencionamos anteriormente en nuestros videos, que son Darkrai y Lucario Beastar. Pero bueno, el día de hoy vamos a comenzar con Decidueye y la mecánica va a ser que vamos a estar mencionando la carta, vamos a escribirla y vamos a estar dando nuestra opinión. Así que esperemos les guste este nuevo contenido. Así es, entonces arranco yo. Empezamos con Decidueye V de Hisui con 220 de vida. Principalmente el primer ataque con una energía lucha. Busca dos cartas, cualquier carta literalmente, y las pones en tu mano. Después revuelve tu baraja. Se me hace un excelente ataque como para empezar y acelerarte. Ya sea que busques lo que quieras. Y el segundo ataque se llama Punto Ciego, que hace 100 de daño con una energía y dos incoloras. Y este ataque no se verá afectado por ningún efecto presente en el Pokémon activo del rival. Y de ahí, como lo más importante, sería la Beastar, ¿no? Que viene siendo de Ciudad Beastar con 270 de vida. Y el primer ataque se llama Plumaje de Asalto, que pega con una tipo de lucha y dos incoloras. Puedes descartar hasta 13 cartas de energía de tu mano, y si lo haces, este ataque hará 30 puntos de daño más de daño por cada energía descartada de esta manera. O sea, sigue siendo un daño muy bueno, pero lo interesante es su habilidad, su poder Beastar, que viene siendo que puede usar esta habilidad durante tu turno y roba hasta tener 8 cartas en tu mano. Wow, está muy interesante Decidueye. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ves? O sea, comparándolo con otros Decidueye o él mismo, ¿no? O sea, porque es tipo lucha, güey. Pues está muy interesante porque normalmente los Decidueye que he visto o ponen contadores o caen el palo, ¿sabes cómo? Y es el primer Decidueye que veo que le puede sacar mucha ventaja. O sea, jalar hasta 8 cartas está súper bien en un formato donde hay Marnie, donde ahorita va a salir una cartota que también vamos a mencionar en soporte. Entonces se me hace una excelente habilidad para este Pokémon. Pero la verdad no sé, o sea, yo siento que veo más posible usar a Lucario, a lo mejor se pueden usar uno y uno, no sé, pero me gustó mucho su habilidad. No sé qué piensas tú, Rey. A mí se me hace interesante que tiene más vida, o sea, comparándolo con los otros, pues bueno, no más vida, tiene buena vida, porque ya ves que Chaimin Vistar tiene 240. Yo pensé que iba a tener así algo menos de vida, pero tiene 270, lo cual es bueno. La verdad, desconozco sus estadísticas del videojuego. Pero tiene buena vida. El primer ataque, como dijiste, el V está bueno para hacer setup si empiezas segundo. No es más tan mal ir por dos cartas que quieras. Y lo chistoso o cool es que puede pegar por una doble y una de lucha. Y junto con estas cartas va a salir el ítem que les acelera de lucha. Entonces, no se me hace mal por atacar.
Se me hace interesante lo de las tres energías con el primer ataque del Beastar, porque puedes pegar hasta 250. Pero no sé, igual como dices tú, creo que Lucario está más chido. Lo que se me hace muy excelente a comparación de los otros dos es la del poder Beastar. O sea, como dices, creo que jalar hasta 8 en un formato donde va a estar el nuevo soporte, donde ahorita el Pokémon que vamos a mencionar y Marnie, creo que sí está bueno. O sea, jalar hasta 8. Me recuerda mucho a Rayquaza GX, ¿no? ¿Te acuerdas de Sí, que sí, en que tirabas tu mano y sí. jalabas? Y deja el hecho, también está también la energía especial doble que va a salir, que también es muy buena energía, y está la bandita. Entonces es un daño considerable, está muy chido. Y lo que me gusta del primer ataque es que no especifique que tengas que descartar energías lucha, pues nomás te dice tres energías. Simón. Sí, habrá que Entonces. ver la traducción si se refiere a energía por bolita o energías de carta. Entonces, creo que va a ser por carta, estaría muy roto que fuera como por energía. Pero está bueno, no se me hace malo. Yo honestamente no, o sea, pensé que si le sacaban carta no iba a estar tan chido, pero está cool. Está bueno. Pues bueno, pasamos a Typhlosion, Typhlosion B. Typhlosion B tiene 210 de vida, es psíquico porque en el juego es fantasma. Tiene un primer ataque gratis, que ojo, regresa a esta mecánica tipo de Alola por regionales. Dice que el oponente está quemado. Y el segundo ataque por dos psíquicas y una incolora, pega 120 y eliges una ca carta random del oponente, la revela y la regresa a su deck. Y el Beastar tiene 260 de vida, perdón, igual es psíquico. Pega 180 por el mismo costo que el segundo ataque, o sea, 1-1 y la incolora. 180 y pones tres contadores como quieras. El ataque Beastar, que en este caso es un ataque, no como ha sido y que es habilidad, dice que si el oponente tiene exactamente cuatro contadores, lo noqueas. A mí me gusta mucho Talonflame, iba a decir Typhlosion. No me gusta que tenga poquito menos de vida. O sea, van a decir que, ay, ¿por qué? Pues de repente esos 10 de vida menos sí, sí, La te, sí diferencia. brincan paro, es una diferencia. Lo que no me gusta diferencia de Sido es de que este compa va a necesitar a fuerzas jugar, creo yo, Shadow Rider para cargarse. Todavía si hubiera sido igual, normal, digo, dos incoloras y una psíquica, Simón, pero no me gusta el costo del ataque. Siento que pega bien, 180 creo que es buen daño, ponerte los contadores. Está medio ahí como Dragapult. Y el GX o ataque Beastar es igual que el de Yveltal GX. O sea, literal es lo mismo, de que si tiene daño. Se me hace muy viable este mono por el ataque Beastar. Creo que hay buenas maneras de poner contadores ahorita en formato. Pero siento que no va a ser la gran cosa. O sea, teniendo cosas como Whimsicott Beastar, siento que es un poquito más viable Whimsicott. Es que yo siento que principalmente el único detalle, me hubiera encantado que pegara con una psíquica y una doble. O sea, hubiera estado perfecto porque así ya no dependes de ya sea Shadow Rider, porque ya aquí literalmente para poder cargarlo tendrás que jugar Shadow Rider. A menos que juegues en Expanded, en Expanded está de pelos. Y el ataque vista, la neta, está muy suave, porque como dices, en el formato hay muchas maneras de poner contadores, así que muy buena carta. Sí, hasta podrías jugar de que un Zigzagoon pegar y el siguiente turno es tu Beastar, ¿no? Y noqueas. Lo que está interesante es que tiene un ataque gratis. Creo que quemar nunca ha sido relevante. Bueno, no nunca. En tiempos recientes no ha sido tan relevante. Por ahí que vi que creo que va a salir un Pokémon que hace que pone más daño de fuego entre turnos. Pero la realidad es de que el juego como estado no ha sido tan chido, ¿no? Lo curioso es de que a diferencia de Psyduck, te resiste lucha también. Resiste 30 menos de lucha. Entonces con eso que va a salir Lucario, este güey, y aparte los osos, creo que tiene algo por ahí que resistir, pero pues evidentemente es débil a Dark y Darkrai pues se lo puede Y así comer muy es. fácil. Bueno, y cambiándonos nos vamos a Samurott. O Samurott es otro inicial de Hisui. Y el Samurott B cuenta con 220 de vida, con un básico. Y el primer ataque es con energía Dark. Descarta dos herramientas unidas al Pokémon del rival.
Está interesante, pero pues puede haber otro ataque mejor. El siguiente ataque con 3 energías oscuras pega 180 y descartas una unidad a este Pokémon. O sea, en sí el V no está tan chido, pero lo que le hace interesante es el VMAX, ya que el VMAX por 2 energías siniestras pega 110. Pero si tu oponente, el Pokémon activo, tiene ya sea un contador de daño, hace 110 más. Y la habilidad que tiene, la vista, la habilidad, ¿qué hace? Puedes usar esta habilidad durante tu turno y pon 4 contras de daño sobre uno de los Pokémon de tu rival. Bueno, en sí, la habilidad puede haber sido otra, pero viéndolo estratégicamente, me imagino que lo haces para que ya tengan daño los Pokémon que quieres dañar, ¿no? Porque 110 y 110 es un buen daño, o sea, estamos hablando de 220 de daño. Y hablando también de que está la bandita hace 250 máximo. Y aparte puedes poner 4 con el ataque. A mí no me encanta esa idea de que nomás pones 4 contadores y esto ataque por juego. Es un poco débil, ¿sabes? Siento que todos los otros Beastars, inclusive Shining, que creo que es como el más chafito hasta ahorita, bueno, aparte de Glaceon, Sí. siento que tienen mejores ataques. O sea, 4 contadores. Creo que es bueno para tomar un knockout, como dices, entre bandita, eso y los 220. Creo que es buen daño para noquear a un Beastar. A lo mejor un VMAX usando Zigzagoon y cosas. Pero no sé, el ataque Beastar, no, la habilidad no me encanta. El ataque se me hace muy bueno porque es por dos energías. No necesitas ni siquiera Dark Patch, puedes poner una por turno y luego otra, o una y Raihan, ¿sabes? Entonces. Yo siento que para mí de los tres se me hace muy buen ataque, principalmente porque hay un formato donde hay Zigzagoon y hay un formato donde contadores puedes poner. Entonces, la habilidad sí, no la puedes ni usar, hasta lo puedes combinar ya sea con Darker como tú quieras. Por eso me hace un excelente ataque que pegue con dos energías Dark y que haga un excelente daño. Se me hace algo muy chido. Sí, aparte 110, o sea, porque también lo que puedes hacer es de que puedes usar el ataque Beastar y luego ya eso te asegura pegar los 220, ¿sabes? Por esa parte se me hace bien, pero igual podrías guardar tu Beastar para ciertos casos bajando un Zigzagoon. Sí veo en un futuro que hagan un mazo de este compa con Decidueye, digo con Decidueye, con Inteleon, o sea, como dices, lo puedes meter a lo mejor en Darkrai, pero también creo que estaría interesante ver cómo se mueve con Inteleon, porque aparte va a seguir Dark Patch. Digo, siento que este güey no necesita ni Dark Patch, pero está chido, o sea, siempre lo hemos dicho, entre menos costos tengas para atacar, es mucho mejor. Y Decidueye, pues también en teoría pega por dos, pero es una básica y una especial, y de esas nomás juegas cuatro. Entonces, se me hace interesante, se me hace cool. Me gusta que es débil la planta, porque no hay casi nada relevante, no resiste nada, pero está bien. Y regresando al V poquito, se me hace cool el primer ataque, pero me ha gustado que a lo mejor hiciera 10 de daño y tirara un Tool en lugar de 2. Es que normalmente en el juego nomás se juega uno, pues normalmente los que juegan dos está como un juego muy alargado, entonces en sí no te sirve mucho, o sea, y me gusta, como tú dices, 10 y quito un tool, se me hace excelente. O sea, ¿cuántos escenarios vas a tener como para quitar dos tools en juego, ¿sabes? Sí. No, o sea, no creo que no estamos en tiempos, porque aparte tenemos el inhibidor y tenemos el recicla herramientas, entonces no es como esos tiempos de cuando rotó el Fuel Blower y nomás tenemos a Beedrill y X. O sea, ahora sí hay cosas, entonces no sé, no me encanta, pero está cool, está muy bueno. Siento que el de los tres, este va a ser el más viable, la neta. Sí. Eso está cool. Pues bueno, esos son los V y sus Vistar, pero queremos mencionarles algunas cartitas que también salieron con esto, que se nos hacen cool y sentimos que van a estar, pues, bastante interesantes, ¿no? Para lo que es este formato, ¿no? Comenzamos con el Sparkling Pokémon del día de hoy, que es Heatran. Six. Nomás puedes llevar uno por juego, ya sea que nomás lleves un Heatran o un Hawlucha o un Greninja, que hasta ahorita son los tres que se han mencionado. Por lo que se ve, van a ser Pokémon medio famositos, formas shinies en el arte de la carta y básicos todos, ¿no?
Está muy bonito. Sí, está muy chido. Tiene 160 de vida, es fuego, es Pokémon básico. Tiene 3 de retirada, eso no me gusta. Porque te obliga a utilizar switches en lugar del balloon. Lo que está cool es cómo pega. Siento que pega demasiado. Pega 70 por cada contador que tenga sobre él. Y vamos a tener un estadio que pone contadores y te deja ni energía. Entonces, si en un turno puedes poner la doble y el estadio, estás pegando 120 ya con lo reducido. Lo cual me hace muy bien. O sea, tú podrías en un futuro ver de qué manera le pones más contadores. A lo mejor 2 veces el estadio o usar el estadio Dark. Creo que sí es Dark el cementerio. Entonces, no, psíquico. Entonces puedes ponerle más contadores de cierta manera. Se me hace un poco roto que pegue 70 por contador. Sí, está muy cochina. Pero está bien porque nomás puedes llevar uno. Entonces sí, va a ser como Lo este que me poco. impresiona es su vida, güey. Sí, tiene mucha vida también. Sí, porque los otros Sparkling, según yo, no tienen tanta vida. Me acuerdo que Jalucha tenía como 90 y decía hay como 100 y cacho. Y ajá, pero está bueno. No sé, o sea, obviamente esto lo van a meter en decks de fuego porque hay varios decks de fuego que ya van a llevar la doble. Entonces creo que este güey entra súper fácil a todas esas cosas. Bueno, nos pasamos directos a otro Pokémon que a mí me llamó la atención, que es Mismayus. Mismayus es un Pokémon Stage 1, con 90 de vida, pero lo que se me hizo interesante es el primer ataque. Con una energía psíquica, el rival muestra las cartas de su mano. Si tiene más de 4 cartas, elige de su mano qué cartas debe revolver en su baraja hasta que tu rival quede solamente con 3 cartas en su mano. El siguiente ataque pues pega 50 y el Pokémon activo del rival puede estar confundido, pero a mí lo que me llamó la atención fue el primer El ataque. primer ataque, el segundo está de aquí. Y pues me gustó mucho porque lo que puedes hacer es si empiezas con él, puedes ir como frenarle, irle frenando el juego en lo que vas armando tu banca, pues. Porque ahorita estamos en un formato donde tienes que armar tu banca sí o sí para poder ganar. Entonces, se me hace muy buen ataque. Es que también sabes que siento que este mismo use. Bueno, para empezar, sigue el patrón de los mismos Yuskapalos, ¿no? Pero va a estar bueno para control, porque creo que no hay muchas cartas que le limiten la mano al oponente ahorita. Entonces, este güey. Tres, creo que es una buena cantidad de cartas para sobrevivir. Es Pero lo es. que hablas. Ajá, pero está bien, porque hay muchas cosas para jalar ahorita, entonces creo que dejar al oponente a 3 cartas, o sea, si te haces un deck a palos con martillos y cosas, creo que Mismayus es una muy buena opción como atacante, bueno, como, pues ajá, utilidad, no hace daño, ¿no? Pero sí, bueno. Y si no me equivoco, creo que puedo utilizar la Dustone en Expanded para evolucionar. Entonces podrías en turno 1, yendo primero, bueno, segundos, podrías atacar y limitar la mano. Tipo como Trevenant Duskner. Para Jim, el formato que jugamos, ¿no? Jim Little Channel, Jim Leader haces Challenge ataque está. y delincuente. Sí, veo muy viable que hagan un mazo de control psíquico con este compa. Muy bueno, muy bueno. Yo quiero mencionar a Basculin, es la piraña esta de quinta generación. Su forma de Hisui, que pues, es lo mismo. Le regalaron una carta, tiene 50 de vida. Y lo que me gustó mucho es el primer ataque, que igual es gratuito. O sea, pegas y buscas dos Pokémon en tu mazo básicos y los pones en banca. O sea, es como este ataque de llamar a la familia. Inserten a Vin Diesel aquí. Pero es gratis, eso es más de cool. Para Gym Leader Challenge este mono está perfectísimo. Pero siento que también para el estándar o no que otro deck le puede servir traerlo ahí como por si acaso, ¿no? Literalmente es el Bullpix de Alola, ¿no? Porque la Alola hacía lo mismo, ¿no? Bullpix las pone en tu mano. Este los baja a banca. O sea, creo que las dos opciones son muy buenas, tanto a banca como a mano. Pero pues eso es otra opción y es gratis. O sea, el pedo es de que es gratis el ataque, es lo que me Me gusta a mí. gustaría más Basculin porque como es ataque y los pone en tu banca, literalmente el siguiente turno los tienes para evolucionar, ¿sabes? Sí, ya no te estás a que te hagan nene. Digo, Vulpix estaba muy chido porque puede ir por evoluciones o leles o cosas. Pero este güey te asegura de que se queden en banca, ¿sabes?
Sí. Eso está perro. Está muy cool. Bueno, y ahora nos pasamos a la área de trainers y vamos a mencionar un soporte muy bueno, pero creo que ese soporte se la llevó. Se llama Roxanne, en español se llama Petra. Solamente puedes jugar esta carta si tu rival le quedan tres cartas de premio o menos. Ambos jugadores devuelven las cartas de su mano en su baraja. Entonces, tú robas seis cartas y tu rival solamente roba dos. O sea, es muy buena carta. O sea, yo siento que con llevar una es más que suficiente. Porque a veces sí te saca de apuros, ¿eh? A veces sí te saca de apuros. Obviamente es muy buena carta. Y yo le doy un 10. 10 fino estrellas. Yo también creo que está cool porque te permite controlar la mano al oponente, ¿sabes? Entonces, Sí. o sea, dejar al oponente a dos cartas, güey, está bien mamón, güey. Entonces, siento que está cool y que tú jales seis también está bien. Y también que sea los tres premios. Eso se hace muy interesante. Sí, güey, porque imagínate en un escenario donde a ti te queden tres y ese güey dos, pues haces esa madre y pues le vas a y que tu oponente tenga mucha mano, pues no manches, le dejas a dos cartas y tú ya te llenas toda la mano. Pero Entonces. ¿qué tal que al oponente le falta un boss order, una energía o algo? Deja, O ya la de... tiene la mano y ya. uh-huh. Dejarlo a dos cartas sí va a ser como muy bueno. Y más si el oponente ya se gastó su Sinteleon o no juega o ya se gastó el Crobat o algo, ¿sabes? Está chido, está bueno, o sea, es muy interesante. Yo quiero mencionar un estadio, que es el único estadio creo que se reveló. Y la última carta de hoy, si no me equivoco, es la Villa Jubileo, que es el área principal de Pokémon Arceus, para los que están jugando. El Dice jueguito. que una vez por turno, cada jugador puede barajear su mano y jalar hasta 5. Y se acaba tu turno. Está muy chido, Se me ¿eh? hace chido. De hecho, me recuerda mucho a la Playa Tropical, que es una carta muy Ajá. cara. Esa carta te deja jalar hasta 7 y acabar el turno. Nada más que esa carta pues nomás la dieron en mundiales. Entonces son carísimas de conseguir. Está cool, siento que está bueno. Me gusta un poquito más que Rose. Porque aunque de Rose no saca el turno, pues nomás jalas hasta 3. Y aquí va a haber a lo mejor un turno donde no vayas a pegar. En primer, segundo turno. O si eres un deck de control o algo así, pues es como, ah, pues bajo esta madre, jalo cartas y... No, Y no, no, vas. no me importa si se acaba mi turno, ¿no? O sea... A mis mayos le queda de maravilla. Ah. Está chidito. Está No, cool. y a muchos decks lentos, porque normalmente en tu primer turno, como no hay soporte, turno uno ya, pues sería más fácil llevar este campo y me gasto mi mano y jalo cartas, ¿sabes cómo? Me recuerda mucho a Blue, el que sacaron en Cosmic, que te dejaba jalar hasta 8 ya que acabara tu turno. No más que... pues era jalar hasta 8 y nomás la podías usar al final de tu turno. Entonces, este te da la opción de que hagas tu soporte, tus cosas y luego te dé 5. Digo, igual te pone a hacer Marnie, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, es jalar gratis en un turno muerto. Sí. Pero sí, me gustó mucho el efecto. O sea, yo siento que es un efecto útil para este formato que viene, en el cual va a estar muy interesante con todas estas cosas. Y la verdad, me gustó mucho. Yo siento que lo que hacía falta este formato eran estadios. Entonces están sacando estadios muy buenos. Entonces, muy bueno. Sí, están sacando cosas variadas. Digo, hay muchas más cartas más que no estamos hablando hoy y no vamos a hablar de ellas. Pero estas son las que se nos hicieron más interesantes y que van a ser más relevantes para el juego. Y me gusta que están sacando cartas usables, fino, porque ya ves que de repente hemos tenido temporadas donde no hay nada bueno y es pura crap. Y digo, a lo mejor no son las super cartas ultra rotas o lo que quieras, pero son cartas que sí las veo usables, sí las veo. O sea, topeando, metiéndose en decks y así, porque se ven viables, se ven bien, la neta. El error de este formato aquí en el que estamos en Espada y Escudo fue que nada más de todos los estadios que sacaron, dos sean usables, porque los demás estadios sí son una caca, ¿sabes? Sí, o sea, digo, dos, tres los de Volving, pero pues específicamente a tipos, ¿no? Entonces, es lo que le decía al final otro día, no hay estadios en específico tan buenos y los generales tampoco son tan buenos. Entonces, está bien, esta opción es buena, eso es bueno.
Excepto Pacto de Pic está rotísimo. El pato de Pix, sí, muy roto. Es el estadio más roto, yo creo, de esta generación. Pero bueno, no sé si quieres mencionar algo fino antes de pasarnos a retirar en esta mini sección del canal nueva de noticias o cosas así. Pues espero que les haya gustado. Les mando un fino abrazo, un fino beso. Y me pueden encontrar en todas mis redes como Yo Soy El Fino. Así es. Así que, ¿algo que tú quieres decir, bro pandita? Pues no, nada. Muchas gracias a todos. Espero les guste este tipo de videos. Vamos a tratar de hacerlos cuando salga algo relevante del juego, noticias. Y igual toda la info, nuestras redes, y eso lo pueden encontrar aquí abajo. Y también les vamos a estar dejando la descripción, en la descripción, perdón, los enlaces, tanto en inglés como en español, de donde vimos las cartas, por si quieren investigar más, quieren volver a verlas o lo que sea, ¿no? Así que, pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima noticia. Bye. Bye.